Hola gente, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo de explicando cómo se consigue la M13B, el nuevo fusil de asalto. Hay otras armas, un subfusil y un sniper, pero que se desbloquean gratis en el pase de batalla. Así que vamos a deciros cómo se desbloquea la M13B. En un principio se desbloquea solamente jugando en el modo DMZ, ¿vale? Os he explicado en un vídeo anterior cómo funciona el modo DMZ. Entonces básicamente entramos en el DMZ, cojamos las armas que quieras, eliges los contratos que quieras, ¿vale? Y cuando estemos dentro de la partida, ¿vale? Tenemos que ir a una zona que tiene como radiación, ¿vale? En esa zona de radiación, ¿vale? Habrá muchos bots que soltarán máscaras, no pasa nada, y las máscaras duran mucho dentro de la zona. Hay que matar a un enemigo, creo que tiene como una skin amarilla, ¿vale? Y cuando le matemos, suelta la M13. La M13 lo cogemos, ¿vale? Y vamos al punto de extracción y conseguimos la M13. Una cosa, lo malo es que solo consigue la M13 el portador de la M13. Los otros dos compañeros no lo consiguen, así que habría que volver a hacer el contrato. Dicho esto, os enseño cómo conseguimos la M13, ¿vale? Creo que lo consigue primero Synapsis, ¿vale? Y luego lo conseguimos Soki y yo de una forma muy fácil, ¿vale? Muy fácil, sin tener que repetir otra vez el contrato de matar al bot este. Hay que ir al gas. Siempre sale al mismo sitio, a lo mejor. Sí, pero hay que VIP en la máscara, ¿no? Ah, no, ha cambiado de sitio. Está súper lejos, tú. Está muy lejos. Ha cambiado de sitio. Hay que pillar máscara, ¿no? Técnicamente hay bot cerca para matarlos. ¡Hala! Ya lo ha dado. Eso se llama aparcar por sonido. O sea, hay que matar bots para que te den máscara. Sí, sí, señor. Cara, lo que pasa es que está cerca. El químico es el que tiene el arma, ¿no? Sí. Tiene un traje amarillo. Y poco a poco limpiando. Está bien, paciencia. Está chulo el sonido. Vale, ya tiene máscara. Yo no tengo máscara. Estos tienen. ¿Marcado? Duran mucho, las máscaras. No, duran muchísimo. Ah, vale. No olvídate. ¿Puedes llevar más máscara en el inventario? Creo que no. Creo que sí. Creo que no. Se compara con las dos. Son tu familia. Solo equipa. No, te cambia. Pillar máscaras. Cuando veis en plan matando, pillar máscara para renovarla. Sí. ¿Está ahí, no? ¿El tío? ¿En medio? No, no lo veo. No creo, ¿cae, no? ¿Cae del cielo o de aquí o qué le pasa? Estará ya por ahí. A mí sí, me está salió. Ya digo muerto, ¿no? ¿Este es? No, este no es, ¿no? Traje amarillo, tiene mucha vida. ¡Fuerte! ¡Somos del mismo bando! ¡Eh! El mismo Tom. La esta mierda. ¡Me han dado! Como se haya bugueado otra vez, me cago en la hostia. ¿Cuándo viene? Señor, ah, es este de aquí. ¿Ya está? Mira, la M13, pilla la. Mira. Pues vámonos. Tienda es ahí. Si no veo placa, ¡no! No. Eso no tiene placa. Pero da igual. Ah. Venir, Lo he pillado, Si podemos revivirte, ¿no? Porque... No, pero aquí no, vamos a otra tienda. Vamos aquí fuera, no, a la derecha. No, hay que revivirle de chapas, o sea, en plan que le podemos revivir, ¿sabes? En plan, aunque esté muerto del todo. Ah, le tenemos que ir para allá. Sí, tenemos que ir a pincharle. Me cago en la hostia. ¿Qué dices? Sí. Dejo munición aquí. ¿Dejo munición aquí? Yo también dejo munición. No le veo, tío, si no, extraéis y luego entran. Yo mi arma, ya está, señor. Flash.
Lo arrimando. ¿Y el arma? Uy, la piña. ¡Hostias! ¡Toma, más rápido, Sina! ¿Qué te pasa? Claro, porque está muerto. Y yo, que me ha dado una embolia. ¡Que embole! Vámonos, vámonos, vámonos. Habrá que irte. Vámonos, vámonos, vámonos. Ocurre, ocurre. Vale, tenemos estación aquí en la esquina del mapa, ¿no? Mejor. Me voy a mirar, ¿eh? Me voy a mirar por si... Da igual, si será algo que menos hay aquí de enfermedades, ¿sabes? Cierra la boca, cierra la boca. No te enjuagas la boca. Se mete con el pito, cuidado. Está aquí. Aquí. Invoco, invoco. Pues yo no tengo mucha munición ni nada. He visto un tío ahí al fondo. Ah, vale, esos son botardos. Ultra 1, Sino 4 de camino para extraer. Por eso me refiero, que habría que estar en la inserción del este. Y viene un helicóptero, ¿no? Un caza. Sí. No, un caza, ¿no? ¿No? Qué polla. Un helicóptero de carga. Es helicóptero de gente. Raúl, vemos la zona de aterrizaje. Mantenedla despejada. ¿Qué mal lo he utilizado? ¿Viene bien el helicóptero nuestro? ¿Viene bien? Sí. Mira qué rápido. Sí, sí. Cuando un compañero nuestro ya tiene la M13D en suya, ¿no? De DMZ, ¿vale? Lo que hemos hecho es que esa persona se va a desplegar con esa M13 a DMZ, ¿vale? A la partida. Entonces, esa M13 nos la da a nosotros, a algún compañero que no tenga la M13, y directamente podemos ir a la extracción y conseguirla así, de esta forma, sin tener que repetir el evento, sin tener que matar a los bots otra vez. Asra, explorad, asegurad información y saquead para acceder a nuevas misiones. Hay muchas amenazas. Vale, señores. Preparaos. ¿Tienes el arma tú, Daikiri? Sí, la veo ahí colgando. Y el arma también, ¿no? Está a tomar por culísimo. Cógelo tú. A lo mejor ahora sí que renta ir a la mar, una extracción, ¿eh? Porque está a tomar por culo. Sí, por descubrir zona de mapa, de la experiencia. Ultra 1, aquí Dino 4. Vamos a la zona de aterrizaje para extraer. Vale, pues parece que no hay mucho salseo por aquí, ¿no? Ultra 1, vemos la zona de aterrizaje. Mantenedla despejada. Venga, está tardando. Vamos, muy lento. ¿Puedo volar? En plan, meterme dentro volando antes de que aterrice. A ver si te la da o no. Sí, ya te, si la extraes, te la desbloquea, en teoría. Vamos a ver. Pero ahora yo no la tengo. Ah, luego te la, me la da a mí y te la devuelvo a ti. Nuevo desbloqueo, ¿ves? Lo pone aquí abajo, nuevo desbloqueo.